vicepresidente realizó visita de trabajo por el interior del país. 5 embajadores presentaron cartas credenciales. 5 nuevos embajadores presentaron sus cartas credenciales al presidente Álvaro Arzú para representar a sus países en Guatemala. El primero en arribar para presentar sus cartas credenciales fue el embajador de Belice, Miguel Mena, quien tendrá a su cargo la representación del vecino país. Enseguida se presentó ante el mandatario guatemalteco, Andrew J.S. Wu, quien a partir de ahora será el representante diplomático de la República de China. El nuevo embajador japonés Murayama Isato también presentó sus cartas credenciales ante el presidente Álvaro Arzú. Posteriormente presentó sus credenciales el embajador de la República Rusa, Vladimir Kazimirov, quien tendrá a su cargo la representación diplomática de ese lejano país en Guatemala. Asimismo, Risto Valgen presentó ante el presidente Arzú sus respectivas cartas credenciales para fungir como embajador finlandés en tierras guatemaltecas.